Hola. Vale. Oh. ¿Si vienes con regalitos? No, no lo mates todavía. No lo mates. Quiero que lo haga una persona especial. A ver si viene papá con rascanoches. ¿Por algo en concreto o...? No, dejamos de ver. Bueno. A ver, vamos a tener que encargar de matarlo. Voy a esperar fuera, pues. De acuerdo. Si no, voy a buscarlos, porque yo envío telegrama y todavía no han venido. Vale. ¿En Blackwater? Sí. Vale. No, pero sería que os interesa. Sí, no te preocupes. A ver, date la vuelta, querido.
3 semanas. Entonces yo creo que sigue vivo por eso. Henry. Buenas. ¿Has visto buenas por algún caso a la Adam? Adam está buscando... Sí, lo sé. ¿Lo has visto? No sé exactamente por dónde vale, puede estar. Si le ves... Quizá por la zona de Armadillo, tal pues vez. Espero que no. Bueno, si le ves, dile que el cargamento de la granja que pidió ya está en casa, ¿vale? Correcto. Pues eso. Se lo diré. De acuerdo. Soy yo. No, no lo es. Vale. Sí, lo es. ¿Qué pasa conmigo? Por Dios. No sé, estoy preguntándole. ¿Quieres hacerme una pregunta tú? A ver, voy a ser conciso, Torquemada. Venga, si me va a matar. Voy a ser conciso, ¿vale? ¿Yo te he hecho algo? La verdad, llevarme a la situación en la que estoy. ¿Y te parece una situación que...? Pero, ¿qué sucede? No, para que te pongas más para allá, para que estés más centrado. ¿Y te parece una situación que haya llegado porque sí o...? Hombre, un poco por situación de ambos, las cosas como son. Vale, ahora pregunto de nuevo. ¿Yo te he hecho algo? Uf. ¿No? Vale. ¿Sí? ¿Quién sabe? No termino de estar de acuerdo con su afirmación o con su punto contra, la verdad. No sabría qué decirle. No sé si usted me entiende el punto. ¿Te he hecho algo lo suficiente...? Expuesto anteriormente sobre el tema. ¿Te he hecho algo lo suficientemente grave como para hacer lo que hiciste? Torquemada... ¿Qué hice? Disculpa, que no sé qué hice. A ver, Torquemada, entiéndeme. Explícame, sí, no sé lo que hice. Yo te lo explico. Tenemos un reencuentro al lado del... Voy a ir a hablar con... Sí, no te preocupes, ahí está madre. ¿Sabes? Bueno. Te encontramos 5 minutos... No le mates, sí, no te preocupes. Te encontramos 5 minutos antes de vamos a llamarlo, un incidente. Mételo para el lado, que se me viste la puerta. Muévete hacia adelante. Voy. Vale, ahí está bien. Vale. Para que te hagas la idea, ¿vale? 5 minutos antes de que dos asaltantes... Si es que estoy así. No sé qué hacer con esto. ¿Cómo? ¿Hacer con qué? ¿Hacer con qué? ¿Hacer con qué? ¿Qué? ¿Disculpa? No, nada. Habrán sido cosas mías. Puede ser. Sí.
Vale, lo que te estaba diciendo, pues. No se encontró. Escúchame. ¿Qué? Henry. ¿Dime? Vamos a ser honestos. El uno al otro. Uh-huh. Usted se fue de la policía por mi culpa. Uh-huh. Quiero saberlo. ¿El qué? Si usted se fue de la policía por mi culpa. Que yo dejase la placa no tiene nada que ver con nada. ¿Ya están por aquí? Vale. Tengo una deuda con el Barón Rojo, tengo que decirlo. Al Barón Rojo le da igual la gente como tú. Porque lo que tú les tienes que dar, ellos lo ganan en mucho menos. Ganas tengo, A ver. ¿Alguien te ha dicho que te levantes? Eso está mejor. Vale, voy a ver si ha llegado alguien. Nadie. Mandarle un audio a una persona.
Es Torquemada. No sé si recordarás, hará unos 15 días aproximadamente que estaba en Tumbleweed y le di un balazo en la cabeza a un pavo. Pues es este, el pavo. que ha venido con la misma ropa y un montón de cosas iguales a amenazarme enmascarado, pero claro. Blanco y en botella, ¿sabes? Vas con el caballo que te vendí yo. Vas con la ropa que te acabo de ver. Vas con la misma persona que me has presentado. Pues, blanco y en botella. Vale, creo que ya están aquí. Buenas. ¿Vas a pasar? ¿Viene solo o viene...? Sí, solo, tú solo.